buenas tardes. Mi nombre es Zoraida Torres. Estoy en el programa Communities at Work, o Comunidades que Trabajan, auspiciado por mi agencia que se llama Community Prevention Partnership. La agencia está ubicada en el 227 norte de la calle 5 y es una agencia de servicios comunitarios. En el programa del día de hoy tenemos una invitada, una promotora de salud del programa de Mujeres por la Salud. Se la voy a presentar en breve, pero voy a hablar un poco acerca del programa de Mujeres por la Salud. El programa de Mujeres por la Salud es un programa que está auspiciado por fondos de SAMHSA, de la Administración de Servicios de Salud Mental y Servicios contra la Adicción, y la tenemos en la ciudad de Reading por aproximadamente 5 años. Es un programa donde las mujeres hispanas de 18 años o más participan en este programa, donde ellas reciben educación de prevención contra el VIH, además que tienen una hora de socialización. Tengo a mi lado a Jennifer Acosta. Ella es del programa de Mujeres por la Salud, participó en el programa y después que se graduó del programa de Mujeres por la Salud, participó en las clases para promotoras de salud. Estas son unas 4 clases adicionales que hacen las damas que quieran seguir participando en diferentes actividades en la comunidad. Yo le voy a dar la bienvenida a Jennifer para que ella se presente y salude. Hola. Gracias, yo soy Jennifer y aparte de ser del programa de Mujeres por la Salud, también trabajo en lo que es la Unión Dominicana, que le da servicio a los latinos en la comunidad, y soy promotora de salud. Y he aprendido mucho sobre el programa, sobre prevención, y gracias por invitarme para estar aquí. Te lo agradecemos mucho. Varias de las cosas que hacemos en el programa, hacemos prevención de VIH, el programa se trata de prevención de abuso de drogas, abuso de alcohol. Hablamos de diferentes temas que quizás a cualquier mujer le interesarían. En el programa pueden participar mujeres de 18 años o más, que vivan en la ciudad de Reading. A veces aceptamos participantes de cualquier área de la ciudad, puede ser de las afueras de la ciudad. El programa es una vez a la semana por 8 semanas. En el programa tenemos cuidado de niños, tenemos transportación para las personas que no tengan cómo llegar al programa, y también tenemos, damos una cena o un almuerzo, depende de la hora del día que usted vaya a participar, porque tenemos programas en la mañana o tenemos programas en la tarde. A través de esos programas llegamos a diferentes partes de la comunidad, porque podemos entender que la mujer que se educa puede educar a su familia. Le voy a preguntar a Jennifer, ¿cuál fue tu experiencia en el haber participado en el programa? Mi experiencia fue muy gratificante, porque a través de mí pude envolver a mi mamá en el programa, pude envolver a amigas bien cerca de mí para que participaran y hablar un poquito más abiertamente sobre el tema de la prevención, que muchas veces las mujeres se nos hace difícil hablar del tema de lo que es la prevención. Siendo mujeres hispanas nosotras, a muchas personas se le dificulta hablar del tema de la prevención del VIH o la prevención de abuso de drogas o alcohol. Uh-huh. Se nos hace difícil tratarlos con nuestra pareja o con nuestros hijos o con nuestra comunidad. Uh-huh. Hablamos del tema acerca de la prevención, que fue que ella lo mencionó. ¿Y cuál fue tu experiencia en las primeras clases cuando estuvimos compartiendo? No tienes que dar así muchos detalles específicos, pero ¿cómo tú te sentías de primera intención en el programa? Ya al principio me sentía un poquito ¿cohibida? Cohibida, sí, tímida, pero ya después que vi el respeto y vi también la claridad del tema, de muchos tabúes, de muchos mitos, me sentí más cómoda. Ya al final de la graduación, ya yo estaba hablándole a la gente de la comunidad sobre el tema de prevención. ¿Qué tema quizás tú te encontrabas que necesitabas reforzar ese tema y durante el programa se te dio más información? Quizás información que tú estabas buscando y quizás no la había encontrado en otro sitio. Encontré más refuerzo en lo que era la negociación con tu pareja, si tienes una pareja, porque tú sabes cuidarte, sabe los métodos, pero a veces tu pareja no quiere.
Entonces, lo que es la negociación me reforzó un poquito más en eso. Y en cuanto, estoy preguntándole directamente a Jennifer porque ella es participante del programa y a través de ella nos ha referido a otras personas. Y quiero saber que ustedes sepan de primera mano cuál es la apreciación de ella acerca del programa para que les pueda hablar. Yo les voy a hablar todo cosas bonitas acerca del programa porque es mi programa y a mí me interesa mucho el tema. Pero quizás una persona externa que está viniendo a participar del programa, quizás su experiencia fue un poco diferente. En relación a los temas de abuso de drogas y abuso de alcohol, ¿hay algo en particular que te haya llamado la atención? Que tú dijiste, mira, esto yo no lo sabía, no sabía quizás cómo afectaba, podría afectar a mí personalmente, cómo podría afectar a la comunidad, cómo podría afectar a mi familia, y quizás te llamó la atención algo en particular. Sí, me llamó un poquito más la atención lo que es cómo los adolescentes disfrazan el guardar sustancia, como la droga, cómo se pueden drogar con medicamentos de casa. Y me ha beneficiado porque tengo una hermana adolescente y pude hablarle un poquito más a ella sobre el tema. ¿Tú crees, Jennifer, que es importante para las mujeres que viven en Reading, que vienen quizás de diferentes países, que quizás por la cultura hay muchos tabús, a veces no se atreven a hablar de ciertas cosas? ¿Cuál es la importancia de que ellas participen en este tipo de programa? La importancia de que participen es de que tenemos que estar, las mujeres latinas no creemos superhéroes y no somos superhéroes. Nosotras tenemos que estar bien para cuidar a nuestra familia. Y el programa de prevención nos ayuda a cómo hablar con nuestra pareja, con nuestros adolescentes, con nuestras personas alrededor. Y yo les exhorto que vayan, es en español, ofrecen cuidado de niños, no hay excusa. Hay comida, hay rifa, hay premios y aprenden, porque yo digo que saber es poder. Durante el programa, como ella lo menciona, y yo no lo quería traer porque después dicen, ay, me ofrecen algo, y pues la gente va porque ofrecen algo más. Lo más importante para nosotros en el programa es que usted se sienta cómoda en el programa. Damos el programa totalmente en español. Hay muchas mujeres que no leen español, pues le podemos darle el material en inglés, pero el programa es básicamente en español. Y le damos a las participantes, le hablamos en un lenguaje que sea fácil de entender para todo el mundo. No importa el nivel de educación que usted tenga, usted no piense, ay no, eso es muy complicado para mí. Tratamos de utilizar un lenguaje que sea fácil para todo el mundo. Vamos a hablar de temas de diferentes enfermedades, como por ejemplo es la hepatitis, el HIV, vamos a hablar de SIDA, vamos a hablar de abusos de drogas y de alcohol, vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual, que a veces nosotros nos ponemos como la gringola y nos cegamos y esa palabra es fea y no la queremos escuchar. Es algo bien importante para nosotros hoy en día. Y lo hacemos en una forma de que todo el mundo se sienta cómodo y de que todo el mundo pueda compartir su experiencia o pueda compartir lo que ellos saben y sobre todo que puedan aprender. ¿Qué fue lo más que te gustó de las actividades que hicimos? Aparte de la clase, hacemos una hora de una actividad. ¿Qué fue lo más que te gustó? Lo que más me gustó fue el manicure. Pero te quería decir de que sí hay que decir lo que ofrece el programa, porque como yo, que soy madre de tres niños, ofrecen cuidos, o sea que lamentablemente los hispanos para aprender a veces ponemos muchas tramas y aquí no hay. O sea, que no sé inglés en español, que estoy a pie, hay transporte, que tengo los niños, hay cuido, que no he comido, hay comida. Hay entonces comida. Te premian por aprender y yo digo que no se puede más, y sí hay que decirlo. ¿Qué manera más fácil cuando a uno lo premian por aprender? Te están dando dos regalos a la misma vez. A la vez que tú aprendes algo, no hay una cosa mejor que tú saber de un tema. Y no es que uno se va a convertir en un doctor o en un experto en ese tema, pero usted va a aprender algo de una manera que usted se pueda sentir cómodo de compartir la información con la gente que usted quiere. Porque no pretendemos que usted va a aprender la información para que la comparta a viva voz,
pero sí que usted la utilice a usted misma y la utilice en su familia. Yo le agradezco muchísimo a Jennifer, porque no todas las muchachas quizás tienen ese valor que ella tiene de venir a compartir su experiencia con nosotros, y eso nos encanta que Jennifer haya venido a compartir su experiencia con nosotros. Y sabemos que hay muchas señoras, ahora mismo la semana pasada, el día 23 de junio, se graduaron 50 participantes del programa de Mujeres por la Salud. Les mando un saludo a todas. Un abrazo, les agradecemos mucho que hayan participado en el programa y que hayan dedicado de su tiempo, de su valioso tiempo, que sabemos que están tan ocupadas, 8 semanas de clase para compartir con nosotros. Casi siempre en el programa empiezan más de las 50, nosotros empezamos con 58 y por diferentes razones terminamos con 50. Les agradecemos a estas 50 participantes de toda el área de Reading. Hay mujeres que saben acerca de la prevención del abuso de droga, del abuso de alcohol, del VIH, del SIDA, las enfermedades de transmisión sexual, y entre una de estas contamos a Jennifer, que está participando en el programa. Vamos a comenzar las clases próximamente en el mes de agosto, el 15 de agosto, el 16 de agosto, 17 y 18, vamos a estar comenzando la próxima sesión. ¿Qué es importante para que usted empiece a participar en el programa? ¿Cuál fue el proceso que tú tuviste que hacer para participar en el programa? Y cuéntanos cómo fue tu experiencia en el proceso. Mi experiencia en el proceso fue cómo ser más abierta con los temas de la prevención. O sea, como te dije anteriormente, las mujeres hispanas tienen el "eso no se habla, eso no me va a pasar a mí, yo estoy muy segura de mí". Y no saben que teniendo información puedes prevenir, que es mucho mejor que la cura. O sea, cuando tienes un resultado negativo, te mantienes negativo con las herramientas que nos da el programa. ¿Tú me entiendes? Entonces, para mí fue un proceso un poquito complicado, porque ¿y cómo yo voy a hablar de prevención y los temas de las enfermedades y la parte del cuerpo? Pero yo les exhorto a las mujeres que están comprometidas con su salud, que saben que tenemos que estar bien para seguir cuidando a nuestra familia, que vaya al programa, porque le va a encantar. Yo fui a coger el programa y ya soy de la familia porque me quedé. Eso es muy importante. Sí. Cuando hablaste de en relación a que a veces hablamos de las partes del cuerpo, las partes del cuerpo en todos los países en español básicamente se llaman igual. Esto es una nariz, es una mano, es un ojo, diferentes partes del cuerpo y todas tienen su nombre. Y vamos a hablar en ese programa de esas partes que a veces nosotros por tabú no nos atrevemos ni a mencionarlas. A veces no nos atrevemos ni a mirarlas. Pero son parte de nuestro proceso como seres humanos cuando crecemos, cuando tenemos pareja, cuando tenemos familia. Es importante que nosotros aprendamos a hablar con seguridad y no sentirnos que nosotros estamos haciendo algo que no está bien. Cuando el proceso para formar parte del programa es bien sencillo. Lo único que les pedimos a las participantes es que llenen un cuestionario con una serie de preguntas que van a tener un número de identificación. Usted llena todo ese cuestionario y tan pronto usted llena el cuestionario está lista para empezar la primera clase. Después que usted termina las 8 clases, usted recibe exactamente el mismo cuestionario con las mismas preguntas y usted contesta las preguntas según su experiencia, porque antes llenó el cuestionario sin tener ninguna información acerca del programa. La segunda parte es llenarle el cuestionario nuevamente con la información que usted recibió en el programa y cómo cambiaron sus ideas. Después de esto, por tercera vez en 3 meses, volvemos a llenar el mismo cuestionario y volvemos a ya ahí se termina el proceso con usted. Vamos a ir a un pequeño break, un pequeño intermedio, ahora durante el programa, y vamos a continuar hablando en relación al programa de Mujeres por la Salud en unos momentos. Gracias.
Estábamos hablando acerca del proceso que hay para integrarse o registrarse en el programa. Les voy a dar el número de teléfono y después Jennifer le va a contestar cuál fue su experiencia contestando el cuestionario. El número de teléfono del programa para registrarse para las clases que van a comenzar el 16 de agosto, 16, 17 y 18 de agosto, vamos a estar comenzando la primera sesión, es el número 610-376-6988. Programa de Mujeres por la Salud, usted va a llamar ahí, puede preguntar por Grisel, puede preguntar por Zoraida, que soy yo, puede preguntar por Marisela o por Ruby, y ellas le van a dar la información acerca de hacer una cita para llenar el cuestionario. Ese es el único requisito que tenemos. No importa si usted tiene 7 niños, no importa si usted vive lejos en la ciudad, no importa si usted no habla, no puede escribir bien, porque no aprendió bien en la escuela, o si no puede leer bien, le ayudamos a leer si es necesario. Y usted se registra para el programa que va a comenzar, y usted nos dice si quiere participar en la mañana o en la tarde. Vamos a tener sesiones en diferentes días para que se les haga cómodo. Uh-huh. Jennifer, ¿cuál fue tu experiencia llenando el cuestionario? Un cuestionario que es un poquito largo. Sí, es un poquito largo, pero al principio te hace sentir incómodo, en el sentido de que hay muchas preguntas que nosotras mismas no hablamos, porque la ponemos como que están un poquito fuertes, pero ya al final es de la clase que nos toca otra vez. Ya yo lo llené rapidito, yo me tardé casi media hora llenando el primero. ¿Te diste en algún momento cuenta la importancia que tienen todos esos temas que hablamos en la clase? Sí, me di cuenta de que es tan importante hablar de la prevención en nuestra vida sexual, que nace y muere con nosotros, cómo hablar de diabetes, cómo hablar de sobrepeso, de que es una etapa de la vida de nosotros, como te dije, que nace y muere con nosotros, pero no le damos esa importancia, como a las dietas, como al ejercicio, y sí, me sentí ya al final muy, muy cómoda. Muy cómoda. Sí. En relación a los temas de prevención de abuso de drogas o abuso de alcohol, ¿tú crees que esos temas son unos temas que se deben discutir con los jóvenes de hoy en día? Se deben de discutir, porque los jóvenes hoy en día saben mucho más que los adultos. Te lo digo porque yo en mi época supe más que mi mamá, pero ahora mi hermana sabe más que yo. Entonces hay que mantenerse a la vanguardia, lo que es la sustancia, lo que es la prevención de enfermedades de transmisión sexual, hay que mantenerse. Eso me parece muy interesante lo que ella dice. Cuando yo me criaba, yo sabía más que mi mamá, pero ahora mi hermana, que es menor que yo, sabe más que yo. Uh-huh. Y nosotras como mujeres tenemos que informarnos para poder educar a nuestros hijos. Quizás en el tiempo que nosotras nos criábamos, por ejemplo yo, que tengo un poquito de más edad, no tanta, pero tengo un poquito de más edad, y depende los valores que tenía mi familia, cómo nos criamos, la cultura, de qué país venimos, hablamos de ciertas cosas, y hay otras que nos las mantenemos calladas. Cuando una persona tiene problemas de adicción de drogas o alcohol, alejamos a esa persona. Uh-huh. Y vamos a emprender en estas clases lo importante que es prevenir esto para evitar el tratamiento del futuro. Pero uh-huh. vamos a tener también herramientas de que si usted necesita recibir tratamiento, ya sea para adicción, para enfermedad de transmisión sexual y demás, le vamos a dar los recursos uh-huh. para que usted pueda recibir los servicios que quizás necesita. A veces las personas dicen, no, esto no me pasa a mí o no pasa uh-huh. en mi familia, pero quizás alguien en su comunidad, un compañero de trabajo, algún amigo de su hijo, quizás usted le puede dar la información y quizás eso puede hacer un cambio en la vida de una persona. Uh-huh. ¿Tú nos puedes decir qué cambio, qué cosas tú haces diferente ahora que participaste en el programa? El cambio es de que estoy más abierta a la negociación con la pareja. También hablo más abiertamente sobre el tema, incluso hasta con mi mamá, que fue una de las graduadas el mes pasado. Y yo les exhorto que vayan. Se pueden hacer un reto de, voy a ir a la primera clase, porque si va a la primera clase se gradúa. Si va, hágase ese reto, voy a ir solamente a ver, y va a ver qué se queda. Me alegro de eso. Yo siempre digo, ojalá que todas las señoras vinieran, aunque fuera una sola vez. Regístrese. Llame al 610-376-6988 y pregunte por mí, por Zoraida, o si conoce a Jennifer, dígale cómo puedo participar en el programa. Y nosotros le vamos a contestar las preguntas que usted tenga. Ahora mismo tenemos el teléfono 610-378-0426.
Ese es el número de teléfono de aquí en vivo, y si está viendo el programa puede llamar para pedir más información y con gusto se la vamos a dar. El programa es un programa que es interactivo. Usted va a tener la oportunidad de hacer diferentes actividades durante el programa. Va a tener la oportunidad de participar en las promotoras como Jennifer. Muchas ocasiones me acompaña otra persona, me ha acompañado Rocío, que también se lo agradezco mucho, para hablar de su experiencia en el programa. Y va a tener la oportunidad de estar aquí como ella, hablando de cuál fue su experiencia en el programa y que la vean en todas partes, en la televisión, ¿verdad? Pero lo más importante para Jennifer es que ella quiere llevar la información de algo que a ella le gustó, que quizás pueda ser de beneficio para cualquier otra persona en la comunidad. Sí. Nosotros estamos toda la semana, como les dije, son 8 semanas, es gratis. Si usted no sabe leer, le leemos. Si usted no sabe escribir, le ayudamos. Hacemos todas las cosas para que usted pueda sentirse cómoda durante el programa. Jennifer, una exhortación final para las señoras en el programa. De que vayan, de que somos los superhéroes de nuestra familia, no me canso de decirlo, pero tenemos que estar sanos. Si ya tiene un diagnóstico negativo, están los recursos, están los referidos, pero si tiene un diagnóstico positivo, manténgase positivo con la prevención. Vayan a una clase, que se van a graduar. Si usted necesita ayuda o necesita información en los temas en relación a dónde se puede hacer la prueba del VIH, tenemos recursos para eso. Nosotros no hacemos la prueba, pero lo podemos referir a una clínica donde le hacen la prueba completamente gratis. Si usted tiene problemas de adicción o problemas de alcohol, durante la clase le vamos a dar las herramientas para que estas señoras sepan qué información tienen, a qué sitios pueden recurrir, a qué diferentes agencias le brindan servicios en el área de breaks, que usted puede ir a recibir servicios. Ajá, y lo más importante, que es en español, es gratis, es confidencial, porque muchas personas tienen miedo por el seguro médico o por el idioma. Vayan, que no hay excusa. No necesitamos su número de seguro social, no importa de qué país usted vino, si vino de la luna, de donde vino, no importa. Después que usted sea mujer y tenga 18 años o más, puede participar en el programa. Es en español, vamos a ir a su paso para que usted pueda comprender los temas del programa. Y sobre todo, esperamos que vayan. Llamen al 610-376-6988, 610-376-6988, para que usted pueda participar en el programa. Es gratis, tenemos transportación, tenemos cuidado de niños. Tenemos almuerzo o cena si es por la tarde, y lo más importante es gratis. Nunca deje de pasar la oportunidad. Como dice Jennifer, vaya un día y le aseguramos sí, que usted que le va a gustar, que se queda. Le quiero enviar una felicitación especial a esas 50 damas que se graduaron recientemente. En especial quiero felicitar a una persona, una señora ya de mayor edad, Jennifer la conoce bien. Le agradezco mucho la información que ella dio en el programa y que nos diera su punto de vista en relación a cómo ella se sentía antes de comenzar el programa y después que se graduó del programa. Esperamos tener un grupo grande el día 16 de agosto, cuando comencemos la clase, solamente una vez a la semana, una hora de clase y una hora donde vamos a tener diferentes actividades. En las diferentes actividades que vamos a tener, hacemos que manicure, hacemos pedicure, decoramos galletitas, hacemos aromaterapia, bingo. Aromaterapia. Sí, se va a divertir. Yo sí me voy a atrever a decir el nombre, así que Andrea Contazo, felicidades. Gracias a Jennifer, que nos acompañó también en la graduación y siempre está con nosotras cooperando. Ya después que ella se graduó del programa, quiso seguir involucrada en la comunidad, como ella está participando en otras actividades en la comunidad, quiso seguir ayudándonos a nosotros, seguir compartiendo en la comunidad, y le agradecemos mucho eso. Ya casi nos estamos despidiendo, les agradecemos a las personas de BCTV y al programa Community Prevention Partnership of Berks County, que es la agencia donde yo trabajo, que nos diera la oportunidad de presentar el programa el día de hoy, y les recuerdo el número nuevamente, 610-376-6988, se pueden comunicar conmigo, o si usted conoce a Jennifer por las diferentes actividades que ella hace durante la comunidad durante toda la semana y durante todo el año, pues puede comunicarse con ella, ya con gusto nos va a dar la información. Si usted conoce a alguien que haya participado en el programa, que nos dé el nombre
y nosotros con gusto la registramos. Llame si puede, 610-376-6988. Jennifer, para que nos digas un adiós y un bye bye. Bye bye. Les agradecemos a todos los que nos han escuchado en la tarde de hoy. Acuérdense, Community Prevention Partnership of Berks County, el programa de Mujeres por la Salud, 610-376-6988. Gracias por su atención. Nos vemos. Bye.